Creo que hay un problema que ayer se puso de manifiesto con total claridad en el debate. Vivimos en un país con una democracia limitada. Con una democracia limitada. En primer lugar, no sé si os disteis cuenta de que no solo de lo que se habló, sino de lo que no se habló. Vivimos en una democracia en la que las principales fuerzas políticas de gobierno, todas menos una, están compitiendo por a ver quién hace una vuelta al autoritarismo más fuerte. A ver quién propone medidas más fuertes del Código Penal. A ver quién propone medidas más agresivas contra unos u otros sectores de la población. Una vuelta al autoritarismo que quienes han luchado por la democracia en este país jamás se imaginaron tener que ver en pleno siglo XXI. Y eso es importante que hablemos de ello, más en estos días en los que no paramos de escuchar que ha sido un avance democrático sacar a Franco del Valle de los Caídos. Claro que sí, claro que ha sido y ha hecho a nuestra democracia más fuerte dejar de hacer un homenaje de Estado a un dictador. Pero mucho más fuerte lo será cuando también honremos los sueños de los centenares de miles de demócratas que están todavía en las cunetas y que lucharon por un país donde no fuese un problema salir a manifestarse. Y ayer se habló muy poco de derogar la ley Mordaza, por ejemplo.